La mañana de la comunidad. Estamos a 13 minutos de llegar a la 1 de la tarde en la República Argentina. Como todos los martes, nos juntamos con Luli Piniani para hablar de economía financiera. Hay una movida con el dólar para hoy. Luli, ¿cómo andás? ¿Qué haces? Buen día. Buen día, Oso. Muy bien, la verdad que muy movida. Las semanas cortas, viste que está bueno el fin de largo, pero la semana corta decís, ¿cómo hago para hacer todo en menos tiempo? Yo le pondría amarillo de J Balvin, me parece, para este momento. Para hoy los que están viendo, está con un saco amarillo importante. En el día de hoy, este tema que tenemos de fondo se llama amarillo. Ahí está, así que podemos hablar un poco. Aplica para el outfit. Claro, claro, tiene que ver con eso. Bueno, está subiendo el dólar blue. ¿Qué pasa? ¿Qué onda? El jueves a última hora salieron nuevas resoluciones del Banco Central de la República Argentina que regulan el mercado de capitales para lo que es la compra de dólares MEP, que es decir, comprar dólares por bolsa y que queden acá, o contado con liquidación, que es comprar dólares y que terminen en el exterior. Las nuevas medidas implican que cuando uno vende un bono contra dólares, acordémonos que para comprar dólar financiero uno compra un bono con pesos y lo vende contra dólares, tiene que transferir directamente esos dólares a una cuenta bancaria del titular. Bien, bien. ¿Qué hace esto? Antes la gente compraba, acumulaba, lo dejaba ahí y después, bueno, iba transfiriendo las veces que quería. Bien. Ahora no se puede hacer más porque tiene que ir directamente al banco. El dólar MEP y el contado con liquidación tiene que pasar por una cuenta a un banco comercial. Uh-huh. Antes se podían transferir directamente a un banco de inversión. Entonces la gente está desesperada yendo a abrir esas cuentas de bancos comerciales que llevan tiempo. Claro. Entonces lo que hace esto es, fuera de que vos digas, a ver, no me importa, yo no hago ni dólar MEP ni contado con liquidación y no me afecta. Sí, te afecta. Esto resta credibilidad. Resta profundidad del mercado, resta instrumentos para invertir. La verdad es que es algo muy, pero muy malo porque es pérdida de institucionalidad. Uh-huh. Entonces, se complica lo que es la situación. Obviamente, todo esto. Entonces, la medida es ahora para adquirir un poco de seriedad. ¿O no? No. Es todo lo contrario. Poner medidas contener el dólar, porque el dólar te está subiendo, que es el único dólar que te quedó libre es el informal. Claro. Obviamente está 180, subiendo. 183 está en este preciso momento, así te digo. minuto a ahora. A ver, ya subió el mismo viernes, obviamente. Un poco lo que estuvo pasando ese mismo día. Pero lo que hace esto es, viste, la gente, vos, Oso, hola, ¿qué tal? ¿Querés invertir? No sabes qué hacer. Además, a mí me parece, no sé si está relacionado, supongo que sí, pero como que en este último tiempo tomé noción de lo caro que está todo. Totalmente. Y de que tampoco tenés muchos parámetros para comparar. No sé si un café está 100 o 200 pesos, por ejemplo. Hablando del doble. Hablas con tus amigos y uno piensa que esto es caro y esto es barato. Y vos decís, ¿quién está confundido? ¿Vos o yo? Decís, ¿cuánto vale un buzo, por ejemplo? ¿Vale 4 o vale 8? ¿Me entendés? O sea, como que... Y lo que te decía, el café es de 100 pesos o 200 pesos, pero estamos hablando del doble. Uh-huh. Probablemente 100 pesos o 200 pesos, el poder adquisitivo, lo que compras con eso, no haya gran diferencia, ¿no? Uh-huh. Pero estamos hablando del doble. Sí, es que pasó eso. A ver, cuando pasan estas cosas con el dólar y lo relaciono con lo que vos me estás diciendo, tengan en cuenta que la economía se va ajustando por el dólar, que es libre. Y hoy que el que te quedó libre es el informal, el que está subiendo. Entonces, ¿qué va a provocar esto? Que todas las listas de precios se ajusten de acuerdo a esta suba del dólar. Claro. Y que te afecte en tu billetera. Bueno, pero el tema es que también cuando no sube el dólar también aumenta. Sí, bueno, pero esto es como que siempre un hay un argumento para... Claro, siempre hay un argumento más para subir. Es que, a ver, la inflación está presente en Argentina. Lo que vos tenés que tratar, como políticamente, es de prenderla a fuego y cada vez meter más motivos para que eso siga subiendo. Claro. Porque, a ver, lo que pasa es que tu salario real pierde poder adquisitivo. O sea, tu salario pierde poder adquisitivo y tu salario real baja, porque el real es la cantidad de cosas que vos podés adquirir con esa plata. El tema es que me parece que mientras tengamos políticos que sigan boludeando en el sentido de la palabra, y todo afecta, porque una foto de Olivos afecta a la inflación, digamos. Esto es una variable que ya no sabes qué afecta, y también hay gente que fogonea ese tipo de cosas que genera estos efectos también. Totalmente. Hay algo que es muy importante entender en materia de economía y finanzas que yo quiero que se lo lleven de esta charla que nosotros estamos teniendo. Atentos, alumnos. La confianza y la credibilidad son lo que más impactan en las expectativas de los individuos. Claro. Y eso impacta en el precio de la moneda. Pero eso en el almacén de la esquina. Si vos en el almacén de la esquina le decís, voy a mi casa, busco la plata y te lo pago y te lo dan, y vos fuiste y buscaste,
la próxima vez que compres va a pasar lo mismo y te van a decir, bueno, si vale, vení mañana, no vengas ahora. Y eso tiene que ver con la confianza. Tiene que ver con la confianza. Ahora, pero si no lo haces y caes a las dos semanas y no, a este no le fío más. Bueno, claro. Yo quiero que relacione eso. Todo este tipo de medidas, fuera que no te afecten directamente, te impactan porque destruyen la confianza del inversor, del consumidor, del pueblo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Te hace esperar, decís, sí, ¿con qué me van a perjudicar la próxima vez? Entonces vos sí, ya vas sí, atajándote, decís, bueno, ¿qué hago? ¿Invierto en peso? No, no confío en el peso. Me voy al dólar. ¿Por qué? Porque es lo que no se mueve y lo que yo pierdo menos valor con el paso del tiempo. Entonces, claro, es una cuestión de confianza y credibilidad. Tengan en cuenta eso. No te afecta directamente. Y es cultural también, Luli, porque digo, ahora te voy a preguntar por el crédito de los monotributistas que están preguntando los oyentes. En este caso, Ara dice, le puedes preguntar si es conveniente para el monotributista el crédito que ofrecen nuevamente de 150.000 o conviene solo para pagar deudas. Es la pregunta que nos hace Ara en ese plan. Yo ya vi gente que está gestionando el crédito para sacarlo y comprar dólares y... No, ojo, ¿me entendés? Ojo, o sea, ojo, por favor. Claro, porque lo que pasó el año pasado fue eso. Claro. Vos podías tomar el crédito, pero como... Vos pensás que cuando tomás un crédito quedás registrado en el sistema. Y eso ya te pone en un padrón que después de todos los que tomaron el crédito no pueden comprar dólar oficial. O no pueden comprar dólar MEP. Gente que está sacando la plata y comprando lo informal. Sí, pero te está cerrando la puerta. ¿Para qué querés? O sea, claro, solamente si realmente lo necesitas. Porque claro, tengan en cuenta que lo que pasa acá es cuando vos tomás este tipo de crédito, entras en una lista, por así decirlo, sí, que después te empieza a restringir para poder hacer otras cosas. Claro. O sea, importas algo, te restringe porque tomaste el crédito. Claro, claro. ¿Querés hacerte la operatoria? No podés. O sea, tómalo si lo necesitas. Claro. Si realmente tu negocio, tu actividad como monotributista depende de eso, tómalo. Por ejemplo, si tengo una deuda, puedo tomar 150 y después la deuda pasa a ser las cuotas de ese crédito únicamente. Sí, puede ser. Tenés que ver cómo estructuras tus finanzas personales. No estás muy de acuerdo con sacar el crédito. No estoy muy de acuerdo con sacar el crédito, pero porque, a ver, insisto, si lo necesitas, es lo mejor. Aprovechalo. Usá los instrumentos que hay a tu favor. Si tienes que pagar una deuda, a ver, si es una deuda que tiene intereses altísimos, sí, tomalo. Tomalo y paga la deuda. Si es algo que podés ver de renegociarlo y ver desde otra forma de cómo generar eso, que la deuda vaya siendo en cuotas y vos ir generando un ingreso adicional mes a mes. O sea, armá bien la estructura. No agarres lo primero. Porque te dan la guita, digamos, y tener mucha la guita. Mucha gente hizo eso. Sí, sí. ¿Cuánta gente dijo, dame el crédito al monotributista, dame la refinanciación de la tarjeta? Y después todo mandaban, che, ¿por qué no puedo comprar los $200? Y porque, a ver, si lo necesitas, me parece perfecto que lo hayas tomado. Si no lo tomaste y te perjudicaste por otro lado. No es que esté defendiendo ninguna medida. Estoy diciendo como consumidora, como inversora, che, ojo. Ojo porque te puede complicar lo que vos quieras hacer a futuro el crédito que vos tomes hoy. Si lo necesitas, nadie lo discute. O sea, no estamos siendo unas personas que no ven la realidad y ven que mucha gente lo necesita. Tomalo, para eso está. Sí. Pero no lo hagas por un negocio meramente financiero. Mucha gente toma crédito y después no puede colocar a tasas más de tanto. Muchas empresas dijeron, bueno, tomaron créditos del Estado y ahora no puedes colocar a más del 20% en un banco. Claro. Bueno, te perjudicaste vos solo, lo compraste para invertir y después te queda una tasa que es mucho más baja que la inflación. Sí, y lo que veo también de esto es lo que vos decís siempre con las tarjetas. Que te den el crédito y la facilidad no implica que lo tengas que tomar y que te estén regalando la plata. No porque mucha ahí gente dice, no, listo, ya está, ya saqué el crédito, sí, ya tengo, me compré esto, tac. Bueno, buen día, consulta. Tengo billetera Santa Fe y no me llegó la tarjeta de débito. ¿Cómo puedo hacer? Ah, no pasa nada, me parece. Porque no, lo puedes usar a través de la app. Sí. ¿Eh? Tenés que, si tenés billetera Santa Fe, lo podés hacer directamente, o sea, podés cargar la tarjeta de débito o podés transferirte plata desde tu cuenta. Entiendo que lo que no tienes es la tarjeta como para poder asociarla. Directamente vas, mandás plata desde tu cuenta o vas a un Rapipago, pago sí, fácil, depositas sí, y te aparece en tu billetera Santa Fe. Chicos, pero el crédito ese que están hablando, ¿no te da saldo en una tarjeta de crédito? ¿Cómo se hace para sacar la plata? Claro, se acredita tu cuenta de banco sí, y lo vas sacando así. Sí, hay que ver qué formatos permiten para acreditarlo, pero por lo general es en tu cuenta bancaria, lo tomás y te lo depositan ahí. Totalmente. Bueno, otro de los temas para hoy tiene que ver con Wallah, una de las tarjetas pioneras en este mecanismo. Conozco muchos padres que le cargan a sus hijos Wallah para que usen y tengan su mini economía, digamos, ahí armada, ¿no? Sí, la verdad que las tarjetas prepagas obtuvieron mucha difusión y me parece que son un instrumento importantísimo en lo que es la expansión de la educación financiera, que es lo que yo siempre trato de promover y de que sea cultura al respecto. ¿Qué tiene la prepaga? Bueno, Wallah es como
saltó ahora el nombre así porque es un unicornio que cotiza, que tiene más de 1,000 millones como es capital. La número uno y el marketing ahí muy fuerte. Claro. Las prepagas, que son una tarjeta que vos tenés, que no necesitas tener cuenta bancaria, no necesitas tener un historial crediticio perfecto, tiene muchos menos requisitos. Entonces vos sacás la tarjeta, ahí recargás plata, que lo podés hacer a través de los medios que dijimos antes, Pago Fácil, Rapipago, algún lugar donde te permita depositar el dinero, o transfiriendo, como vos me decías, el caso de los padres, que a sus hijos decís, bueno, che, es tu primer plata que yo te empiezo a dar, lo hago a través de la tarjeta. Y después esa tarjeta vas consumiendo como una tarjeta de débito en lo que es la funcionalidad. Claro. No tiene ninguna cuenta de banco eso. No, en una fintech vos tenés. Claro. Son las financieras tecnológicas que te permiten hacer este tipo de Es como de un productos. Banco digital. Es como un banco digital, sí. Claro, pero sí, sin el banco. Sin el banco, lo que tiene es mucho más amigable. Para mí lo bueno es que promueve la inclusión financiera. Mucha gente que no tenía tarjeta, por ejemplo, vos para contratar Netflix necesitas tener una tarjeta. Esto te da la posibilidad de poder hacerlo. Sí. Te permite organizarte financieramente porque tenés un lugar en donde vos tenés el registro de lo que vas haciendo. Y hay mucha gente que no confía en que el stop debit funcione en claro. algún momento, y acá si no tenés crédito, ¿dónde te van a No tenés crédito, ya claro. está. O claro. sea, te organiza muchísimo claro. el hecho de la tarjeta prepaga. Y algo que me dicen mucho mis amigos que los usan, yo todavía no uso prepaga, la verdad, que no entré en ese mundo, estoy viendo, sí, para entrar, es que con un clic pedís que te la renueven, la perdés. Es fácil, cancelas desde la aplicación el hecho de que perdiste la tarjeta, que no te la puedan utilizar, y después la tramitas muy rápido mediante la aplicación para que te llegue la nueva. Bien. Que yo creo que los bancos tradicionales están quedando muy atrás con este tema de simplificarte la vida. Incentivamos entonces a usar Ualá. Sí, sí. Con cuidado, obviamente siempre tiene que estar justificado, pero me parece una buena entrada a lo que es el sistema financiero. Bueno, y esto tuvo como una distinción, digamos así, como que ahora nosotros estamos hablando de Ualá porque la estamos recomendando a la gente. Hubo algo que se cumplieron dando tiempo. Se viene el boom, Ualá en cabeza. ¿Es como el momento de ponerlo sobre la mesa? Sí, es el momento de empezar a hablar de esto. Creo que por ahí el hecho, viste, de las noticias en los diarios, que es un nuevo unicornio, que es algo, la verdad, que es muy destacado. Hay 10 empresas argentinas que tienen esta distinción a nivel internacional. Es como que trae el tema a la mesa para que lo charlemos, y me parece sí. una muy buena alternativa para que lo empecemos a conversar con nuestros amigos. Bien. Empezás a ver, conviene, bien. Por qué conviene. Bien. Hay que difundir estas herramientas que bien. Hay. Está buenísimo. Tengo 5 preguntas para hacerte en este último minuto, así que aprovechamos. Marisol dice, billetera Santa Fe, solo para santafesinos, si vivís en Rosario pero no tenés domicilio, ¿lo podés usar igual? No, tenés que tener el domicilio en Santa Fe. Bueno, pero pará, ¿en el documento? En el documento. En el documento, o sea, el que no es de... El que no si es vos sos de Paraná, por ejemplo, y te viniste acá y te hiciste el cambio de domicilio, sí. cuenta para vos. Ahora, si tengo el domicilio de Paraná, no puedo. No puedes. No puedo. ¿El crédito monotributista te cargan solo una tarjeta? ¿No podés sacar el efectivo? Sí, podés sacarlo. La verdad que no tengo mucha información al respecto. Si quieres lo averiguo. ¿No podés sacar el efectivo, nada? No, ¿no? Es como crédito la tarjeta de crédito, si es igual que la anterior. No sé cómo es esta vez, ya te digo, pero la vez anterior fue así. Era crédito la tarjeta de crédito. Pero si yo tengo la plata en mi cuenta de banco, ¿no puedo ir al banco y decir, hola, vengo a retirar la cuenta? No, pagás con la tarjeta de crédito y eso te va descontando el monto. ¿Tampoco que se puede sacar 50 de un cajero? Nada. Sí, ya les digo, si es igual que el anterior, no se podía. No se puede. Es ahí medio. Es para usarlo para la tarjeta de crédito. Claro, te obliga. A seguir gastando y para eso. Y para que el sistema también le sirva, claro, y que vos tengas toda esa plata bancarizada, no es que la sacás y informalizás ese dinero. ¿Cómo se llaman las apps para anotar gastos que siempre la nombran? Hay muchas, y Spending, Felicity, ya les digo, las tengo en mi celu, hay varias. Igual yo sigo recomendando como mejor alternativa anotar en las notas del celular y después pasarlo todo en Excel, porque te permite sacar muchas mejores conclusiones que utilizar las apps. Es del Excel. Gastos diarios, Excel. Y Spending, Felicity, son algunas de las que uso y que me han recomendado. Bien, excelente. Muy amable, muchas gracias como siempre. Muchas gracias a vos. Luli Piñani ha estado con nosotros aquí en Comunidad Fan.